Génesis 360 comienza su campaña por la primera línea invisible. Todos aplaudimos a la primera línea de trabajadores de la salud, recolectores de desechos, entre otros que trabajan día a día para luchar en contra de la pandemia del COVID-19. Pero también hay otra primera línea. Héroes anónimos, invisibles, que realizan las imprescindibles tareas de mantener limpios los hospitales, supermercados, oficinas, hogares. Una primera línea que lucha en contra de este virus día y noche. Sin embargo, muchos de ellos son indocumentados. No reciben ninguna ayuda gubernamental o privada. Son héroes dejados a su suerte. Génesis 360 aboga por su inclusión, ver fórmulas para que finalmente tengan la documentación necesaria, para que reciban la asistencia que merecen. Génesis 360 aboga para que la primera línea invisible sea incluida, que todos los veamos y aplaudamos. Génesis 360, conecta tus sentidos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Feliz viernes. Bienvenidos a Cocinando con Paula. Mucho gusto. Soy Paula Zavala y estamos una semana más felices de compartir con ustedes la receta del día de hoy, que voy a preparar unos camarones a la diabla, una receta mexicana, una delicia. Y estos camarones se llaman a la diabla porque pican como el mismísimo diablo. Pero antes de comenzar, quiero darles las gracias a Ancora Dress to Swim. Estamos listísimos para cocinar. Como les dije, esta receta deliciosa de camarones a la diabla les va a fascinar. Seguramente tienen todos los ingredientes en su casa. Si por ahí tienen unos camarones en el congelador, váyanlo sacando, por favor, porque les tengo una excelente receta. Vamos a comenzar. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Oigan, esta receta del día de hoy, apúntenla porque es para que se la agreguen ahí en su recetario y no se les puede olvidar. Miren, cuando tengan camarones y antojo y ganas de unos tacos, de un plato de camarones con arroz a un lado y quieren hacer algo bien rápido, esta es la receta para ti. O cuando amaneces con ganas de algo súper picante, que ojo, no necesariamente tienen que hacer esos camarones súper picantes, los pueden hacer menos picantes, depende de lo que ustedes quieran. Pero yo ya amanecí así como el diablo, con ganas de que me, pero bueno, de que de verdad sude de lo picante. Así estoy el día de hoy, con esas ganas de verdad de esta receta. Ahí les van los ingredientes porque aquí ya me urge empezar. Los ingredientes son los siguientes. Necesitamos medio kilo de camarón pelados, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1/4 taza de cebolla morada picadita, orégano y tomillo secos al gusto, más o menos un poco menos de 1 cucharadita de cada uno, 2, 3, 5 o 10 chiles chipotles en lata, 1 jitomate picadito, 2 dientes de ajo picaditos también, 3/4 taza de crema entera, puede ser 35% crema entera, que es una crema que no es ácida, pero es alta en contenido de grasa, y tortillas de maíz, por supuesto, para acompañar el taco, limón, cilantro y más salsa, ¿por qué no? Bueno, fíjense bien, está facilísima la receta, ahí les va. Lo único que necesitan es, aquí están todos mis ingredientes, tengo aquí mi sartén, que ya está, ahí está, ya se está calentando. Pero ahorita en lo que se calienta bien, mira lo que voy a hacer. Aquí tenemos la crema
lo puse en un contenedor que sea un poquito grande para que quepan los camarones aquí adentro. Le vamos a poner el orégano a la crema. El orégano, acuérdense, siempre lo digo, cuando tengan orégano seco, lo tienen que como romper para que salga todo el aroma, los aceites naturales del orégano. Un poco de tomillo seco también, le da súper, súper buen sabor. Me encanta usar tomillo y orégano juntos. Tenemos aquí chile chipotle picado. Fíjense, los chiles chipotles vienen en una lata chiquita que son, miren, ahí les va. Es una lata, yo los puse, los abro, uso uno o dos, ¿y qué hago con lo que me sobra? Lo pongo en un frasco limpio, bien cerrado, y lo guardo en el refrigerador, y esto me dura hasta 2 meses, siempre y cuando use una cuchara limpia cada vez que voy a sacar un poquito, ¿ok? Entonces, ¿qué son los chiles chipotles? ¿Qué es esto? En México tenemos cientos de chiles, chiquitos, grandes, negros, verdes, de todos los colores, rojos, y nos gusta secarlos. Una vez que los chiles están secos, les ponemos otro nombre porque el sabor es completamente diferente. Entonces el universo de chiles se multiplica al doble y es una cosa, es un universo maravilloso y fascinante para mí. Los chiles chipotles, cuando están frescos, ¿saben qué es? Es un chile jalapeño. Es lo mismo, nada más que al secarlos, tienen un sabor natural como ahumado, que es una cosa súper espectacular. Entonces, los venden en una lata y los chiles secos los cocinan con un poco de vinagre, de cebolla, y se hace este chile y tiene una como salsita que viene en la lata. Guárdenlo, eso vale oro. Entonces, con mi cuchara voy a poner aquí un par de chiles. Pero yo, como les dije que quiero que pique, los chiles chipotles son un poco picantes, ¿eh? O sea, sí pican, pero en esta casa no le tenemos miedo, me vale. Miren, vean, tiene un poco de juguito. Este juguito lo voy a poner aquí en la crema. Espérenme, porque se me quema el sartén. Y no queremos que vengan los bomberos. Bueno, a lo mejor sí, porque son muy guapos los bomberos canadienses. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos el chile chipotle, lo vamos a picar súper chiquitito. Lo pueden moler en la licuadora si quieren, pero ¿saben qué? No quiero lavar tanto plato, así es de que se pica. Miren, ahí está, con semillas, absolutamente todo, no me importa, quiero que pique mi plato. Como les dije, ustedes pónganle nada más uno, pónganle el puro juguito de la lata, pónganle lo que ustedes con lo que ustedes se sientan cómodos y contentos, pero el sabor, no nada más es el picante, el sabor de los chiles chipotles es un sabor de adobo ahumado que no tiene igual. Hay gente que me dice, ¿qué puedo usar en lugar de chiles chipotles? No, no hay nada que sea como los chiles chipotles. Puedes a veces no usarlo, pero algo que sea en lugar del chile chipotle, no. Listo. Entonces queda esto como una pasta. Ahí está. Se lo vamos a poner a los chiles secos. Ahí está. Perdón, a la crema, discúlpenme. Ahí está. Ya ven, yo nada más pienso en chiles secos. O sea, que tengo algo me está pasando. Miren, vamos a revolver aquí los chiles con la crema, el tomillo, el orégano seco. Y este color me encanta. Ahí está. Vamos a revolverlo súper bien. O sea, oigan, me dan ganas de ponerle más. Pero bueno, ya. Ok, ya, ahí está. Vamos a ponerle el caldito que tengo aquí. Listo. Ahí está. Bueno, ahí está. Tiene como un color como rosa, muy lindo. Vamos a poner los camarones aquí adentro. Oh, les quería platicar. Miren, los camarones, yo tengo estos muy grandes. Y lo que hice fue, los partí a la mitad. Ahí está, les voy a enseñar acá en esta cámara. O sea, el camarón está aquí y lo partí a lo largo, a la mitad, para que queden como más delgaditos. Una pregunta que muchísima gente me hace, no entienden cómo está eso de los números de los camarones. Ahí les va. Si compran una bolsa de camarón, dice, por ejemplo, 16, 20. Otros dicen 41, 52. ¿Qué significa el número? El número si estos en particular son 16, 20, significa que en un pound, en una libra, caben de 16 a 20 camarones. Si ves en otra bolsa que son 41, 51, significa que caben de 51 a 51 camarones en una libra. Entonces es obvio que son más chiquitos.
Esto, entre más chico sea el número, significa que es más grande el camarón porque caben menos en una libra. Muy sencillo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a poner aquí los camarones sobre mi crema. Y los vamos a dejar a que se marinen tantito. Vean esto ya. Yo no sé ustedes, pero aquí esto ya se ve riquísimo. No sé ustedes qué piensan. Bueno, por otro lado, aquí ya tenemos el sartén. Vamos a ponerle aceite de oliva. Ahí está. Siempre les platico, pero me gusta mantener el aceite de oliva. Lo pongo en una botellita de plástico y esto lo guardo adentro de mí en la cocina en un lugar oscuro. Porque el aceite de oliva tiene que estar en un lugar oscuro que no le dé la luz. Pero siento que al tenerlo en una botella así, es como muy práctico, tengo más control. Y me gusta hacer el show. O sea, me gusta, ya saben, así de súper, así de wow. Me encanta el show. Bueno, le vamos a poner primero la cebolla, como sabemos. Ni me canso de repetirlo, ¿verdad? Cebolla primero. Primero cebolla y luego el ajo. Ok. Nos vamos a esperar aquí un poquito para que la cebolla se suavice. Hay que ser pacientes. No queremos una cebolla crujiente, queremos una cebolla caramelizada, que esté como suavecita, que tenga sabor. Ahí está. Y bueno, en lo que están los camarones, ustedes en su casa, sírvanse un vinito, un agua fresca. Cuando uno cocina, hay que estar cocinando y estar contentos, tener una bebida, un tecito, un cafecito, un vinito, una cerveza, lo que a ti te guste. Pero la cocina hay que tomarla con calma, hay que tomarla con amor, es parte de una actividad que es súper terapéutica. La cocina es súper, súper terapéutica. Y yo siempre digo, cuando tienes todo listo y empiezas a cocinar, entonces está muy a gusto. El problema es cuando no preparas y tienes que hacer todo y estás con la cebolla y te... ¡ay, el ajo! Y vas corriendo por el ajo y regresas corriendo. La cocina es un desastre. Entonces sí entiendo que hay gente que diga, me choca cocinar, hago un tiradero, uso todos los trastes, pero hay que tener un poquito de orden en la cocina y eso nos ayuda para cocinar con más alegría, con más calma, ¿no? Como con más gusto. Bueno, la cebolla ya está suavizándose un poquito. Ahora le vamos a poner el ajo. En la receta les dije 2 dientes de ajo, pero pueden usar más. No importa. A mí me encanta el ajo. Entonces creo que le puse 3 dientes grandes, ¿eh? Le pueden poner lo que les guste. La cebolla y el ajo juntos son como el mejor matrimonio. Se aman. Juntos son la perfecta combinación. Es como los cimientos de cualquier plato. Cebolla y ajo juntos es el mejor cimiento para cualquier platillo de cualquier lugar del mundo. Entonces, nunca le tengan miedo a empezar por ahí. Casi siempre por ahí se empieza. Cebolla y ajo. Bueno, vamos a esperar un poquito más a que se acitrone bien la cebolla con el ajo. El olor de estos dos juntos cocinándose es regalo maravilloso. Ok, ahora le vamos a poner el jitomate picadito. Miren, tiene piel, las semillas, todo. Ahí está. Y como les digo, estos camarones se llaman camarones a la diabla, porque de veras pican como el mismísimo diablo. Pero no tengan miedo, no tengan miedo. Comer picante es súper bueno para el cuerpo, sirve para el sistema inmunológico, sirve para... Yo siempre digo que te limpia el aura. Te limpia, así, te saca las malas vibras. El chile es así como... Bueno... Ahí está. Y ya saben, hay que ir sazonando poco a poco conforme vamos cocinando. Le ponemos un poquito de sal. Aquí está. Un poquito de pimienta negra.
También la sal y la pimienta, también es otra pareja que se aman y se adoran y no pueden vivir uno sin el otro. Cebolla y ajo es un matrimonio feliz y la sal y la pimienta es otro matrimonio feliz. Así tal cual. Bueno, ahí está. O sea, me imaginé la boda de la cebolla y el ajo. Bueno, aquí está ya. Está suavizándose el jitomate. Y bueno, si hablamos de matrimonios felices, si a estos dos les agregamos el jitomate, también es una maravilla. Estos tres juntos es también un cimiento fuertísimo en la cocina mexicana. En la cocina mexicana, cebolla, ajo, jitomate y chile verde juntos cocinados es como a la mexicana. Le pones un pescado y es un pescado a la mexicana. Le pones un huevo revuelto y es un huevo revuelto a la mexicana. Le pones un pollo y es un pollo a la mexicana. Entonces, cebolla, ajo, jitomate y chile verde, esos cuatro ingredientes, y le puedes decir que se llama a la mexicana. Así tal cual. Bueno, esto me encanta. Se está haciendo como el jitomate. Se fríe, se cuece, se hace como una pasta junto con la cebolla, el ajo. Me encanta. Vean nada más. Súper sencillo de hacer. Esta receta es para que le digan a sus invitados que cocinaron horas. Y en realidad fue rapidito. Pero miren qué plato, es una cosa gourmet. Ahora miren, vamos a poner los camarones con la salsa, con el chipotle, mis hierbas secas, aquí en el sartén, junto con mi cebolla, el ajo y el jitomate. Al momento de que empiece a cocinarse esto, cuando se empieza a cocinar esto, empieza como a ponerse en un rojo intenso muy bonito. Ahí está. ¡Ay, qué tiradero! ¡Qué tiradero! Vamos a dar una limpiadita. Aquí está con este trapo y este trapo se va a lavar. Listo. Vean cómo empieza el color del chipotle a salir. Cuando cocinamos con cualquier cosa que sea lácteo, como la crema, la leche, el queso, nunca debe de estar hirviendo así loco, nunca, nunca, nunca. ¿Ok? Porque se puede cortar y no es la idea. Entonces, el chiste es que esté en el punto, antes del punto de ebullición, que en inglés se llama simmering, en español es antes del punto de ebullición. Ese es el punto en donde se cocinan los lácteos. Ahí va. Vamos a esperar a que despierten. ¡Qué ricura! Ahora, el camarón es muy fácil saber cuando ya está cocido. Cuando está crudo, está un poco transparente. Y a la hora de que se cuece, se pone rosa. Toma unos, o sea, minutos, si no es que menos. Y no sobrecuezan los camarones, porque si no quedan como unas ligas chiclosas, y eso no queremos. Entonces, esto es rapidito, ahí va, ya está caliente la salsa, ya se empieza a ver, hay que ser pacientes. Ahora, si los camarones están un poquitito crudo, no pasa nada, no es pollo. El pollo, todas las aves tienen que cocerse al 100%, nada de que tres cuartos, medio. Todas las aves, el pavo, el pollo, el pato, tienen que estar 100% cocidos. Pero tanto la carne como los mariscos, no importa que esté medio, terminó medio, un poquito más cocido. ¿Qué tal el ceviche? Los ceviches mexicanos es pescado, camarón. Está cocido, pero está cocido con limón, pero tiene una textura un poquito más crudita y no pasa nada. Es como el sushi, ¿no? Mientras el pescado o el marisco sea fresco y de buena calidad, no hay ningún problema. Miren, ya empieza a cambiar de color. Ahí va. Ahí está. Ok. Ahí va. Me encanta
Yo creo que una de mis comidas favoritas son los camarones. Yo vengo de una familia que es de Tepic, de Nayarit. Un saludo a toda mi familia de Tepic, Nayarit, en México, que está cerca del mar. Y la cocina de Tepic, de la cocina de Nayarit en general del estado, es una cosa deliciosa. Mariscos, pescados, la cosa más hermosa. El pescado zarandeado, no saben. Los tamales de camarón, es una delicia. Yo me acuerdo cuando era chica que íbamos a una casa en la playa que tenían mis abuelos. Y en la mañana todos los días llegaba un pescador y le decía: Doña Emma, ¿cuántos ostiones quiere? Y mi abuelita preguntaba: ¿quién quiere ostiones? Yo. Ok, oiga, don Juan, quiero dos docenas. Y ahí enfrente estaba el mar. Se aventaba don Juan con una como bolsa atrás, con una canasta, se metía al agua y a sacar ahí los ostiones y los iba echando en sus conchas en su canasta. O sea, eso es fresco. Eso es fresco. Y nada más los abría: limón, sal, cebollita picada, tantita salsa tabasco. No. O sea, el cielo. Bueno, hoy no tengo ostiones, pero tengo unos deliciosos camarones a la diabla que ya están casi listos y me estoy muriendo de ganas de probar esto. Ya no puedo más. Ya están casi listos. Déjenme probar. Vamos a probar la salsa, a ver si le falta un poco de sal, porque casi no le puse sal. Están buenísimos. Pican. Pican. Sí, un poquito. Un poquitito. Qué cosa más deliciosa, de verdad. Delicioso. Ahora, aquí por este lado tengo un comal. Los comales los usamos para calentar tortillas. Si ustedes no tienen un comal, no pasa nada. En un sartén seco, sin aceite, sin mantequilla, sin nada, ahí pueden calentar las tortillas. Vamos a subirle aquí. Y las tortillas de maíz ya saben que siempre se calientan. Ahora, estos camarones los pueden comer con un plato de arroz a un lado, una pasta, y ponen estos camarones con la salsa, un taco, como lo voy a hacer ahorita, solos, como botana con un palillo. Son súper, súper fáciles y se combinan con mil cosas. Ya ven cómo están listos, miren, ya están cocidos, ya cambiaron de color. O sea, oigan, me muero de hambre, esto es una cosa deliciosa. Van a ver, por favor, háganlos. Si los hacen, por favor, coméntenme, platíquenme. Por favor, compartan este video, se los agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes, Génesis 360, que tiene una programación espectacular. Síganme en mis redes personales, Paula Zavala Chef, por favor. Y mi página web, paulazavalachef.com. Bueno, ahí está ya. Vamos a apagarle los camarones que ya están. A ver, o sea, ¿qué? Estuvo facilísimo, facilísimo. En un ratito, ya está. Buenísimo, ok. Ahí está. Y apagamos aquí. Mi tortilla ya está lista. Vamos a ponerla en el plato. Unos camaroncitos. Vean por favor esto. Qué cosa más deliciosa. Yo creo que yo sí me acabo esta de sartén sola. Yo creo que sí. Bueno, le vamos a poner un poco de cilantro. Puedes picar el cilantro así picadito si quieres. Está perfecto. Le podemos poner cilantro. Inclusive le podemos poner un poquito de, como buen taco mexicano. Aquí tengo un poquito de extra cebollita. Pues para darle más color, como ustedes quieran. Un poquito de limón. Ahí está, porque no es mexicano si no tiene limón. Y aquí está un delicioso taco de camarones a la diabla. Súper fácil, súper rico, y yo creo que yo tengo que probar esto porque les tengo que decir a qué sabe. A ver. Es una cosa deliciosa, pica un poquito, pero ¿saben qué? No pica tanto, pica, tiene un sabor picante, el adobo es delicioso, pero con la crema y con la tortilla es como el perfecto balance. Si le pones una pasta, si le pones un arroz,
Ese es el perfecto balance para lo picante de los camarones con la crema. Entonces, bueno, ahí está. En un ratito ya está la botana. Prepárenselo, sálganse al jardín con nuestra sana distancia, con nuestros vecinos. Que tengan un excelentísimo fin de semana. Les agradezco muchísimo haber estado aquí conmigo una semana más. Que disfruten su fin de semana, que disfruten toda su semana que entra. Y bueno, feliz Canada Day para todos aquellos que estamos en Canadá, que estamos contentos y agradecidos por este maravilloso país. Es la semana que entra el miércoles. Así es de que feliz Canada Day a todos ustedes. Muchísimas gracias a Génesis 360. Gracias a Arturo, producción, dirección. Les mando un gran, gran abrazo y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Cocinando con Paula. Gracias. Si te gustó este video, vuelve a verlo en nuestro YouTube channel.